En nom de Nova Economia Fòrum, en complot donar-les la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa a Tribuna Catalunya, que com sempre organitzem amb la col·laboració i el suport d'assistència sanitària Agbar i Red Elèctrica d'Espanya. Avui tornem a oferir aquesta tribuna plural i oberta amb un dels candidats a les properes eleccions del dia 22 de maig, en el cas de Catalunya, eleccions municipals. I tenim el plaer de tenir entre nosaltres avui Alberto Fernández Díaz, que és el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona. I tenim també el plaer de comptar amb la presidenta del partit a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, que farà la presentació de l'acte. Bon dia, amigues i amics. És un plaer estar amb tots vostès aquí aquest dematí al Foro Nova Economia per presentar el que crec que és el polític decisiu per l'Ajuntament i per al futur de Barcelona. Alberto Fernández Díaz és un polític que parla clar, que diu el que la majoria dels barcelonins pensa i és, a més, un polític que sempre compleix. Fa molts anys que conec Alberto Fernández Díaz i us puc ben assegurar que és un dels polítics que avui ens fa falta a Barcelona. Alberto és un polític que trepitja carrer, que parla amb tothom, que coneix pam a pam la nostra ciutat, la capital de Catalunya, i que sent com a propis els problemes dels barcelonins. Ell és un polític amb moltes virtuts. Alguns defectes també tenim tots, però a l'Alberto Fernández li plauen i li complauen moltes virtuts. Però la fonamental per mi, en aquests moments en els que estem vivint, és que sap què és l'important i sap quina és la prioritat per Barcelona i per als barcelonins. Sap què s'ha de prioritzar. Sap que és més important lluitar contra l'atur a Barcelona que el malbaratament de diners públics en consultes com la Diagonal. Sap que és més important lluitar contra la delinqüència i tindre mà ferma en aquesta lluita que, en aquest cas, dedicar diners a publicitat institucional com han fet altres utilitzant diners públics de l'Ajuntament de Barcelona. Davant de les retallades del PSC en ocupació, en progrés i en futur, i de les retallades de Convergència i Unió en àmbit social, Barcelona optarà a les properes eleccions pel creixement del Partit Popular i per Alberto Fernández com a alcalde de la nostra ciutat. Amics i amigues, crec que Barcelona necessita idees, solucions com les del Partit Popular, com les que ara triomfen a Europa, que són les que avui presentarà el nostre candidat. Avui vivim moments d'incertesa. Tots coneixen avui les dades que coneixem de l'OCDE i avui, d'ençà un any que Zapatero va prendre les decisions de retallar i congelar les polítiques socials, estem pitjor que fa un any. Avui, altres polítics incompliran al Congrés dels Diputats els seus compromisos amb Catalunya. Alberto Fernández és dels que compleixen i Alberto Fernández té dos objectius molt clars per Barcelona. Un, portar la millor gestió eficaç i eficient a l'Ajuntament de la nostra ciutat i tindre com a prioritat crear ocupació. I dos, Alberto Fernández significa la balança en la que es pot inclinar l'Ajuntament de Barcelona i el futur de Barcelona cap a la bona direcció. Està en la seva mà i els asseguro que Alberto Fernández és conscient de les responsabilitats que té. Ell sap que és una alternativa real a Barcelona. Sap que els barcelonins estan esperant molt d'ell. I jo sé que Alberto Fernández Díaz portarà a tots el millor per Barcelona, farà una Barcelona de tots i no la Barcelona que altres ens han deixat. Per això vull donar-los les gràcies a tothom per escoltar avui aquí les propostes del futur alcalde de Barcelona, de qui decidirà el futur de Barcelona, de que tornarà a recuperar la marca i la potencialitat de Barcelona, que és un factor i un element determinant per la recuperació econòmica a Catalunya i per la recuperació econòmica de tots els barcelonins i de tots els catalans. Moltes gràcies i els deixo la paraula amb el futur alcalde de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. Buenos días,
En primer lugar, muchas gracias al Fórum Nueva Economía, Fórum Europa y a los patrocinadores por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Y muchísimas gracias, Presidenta, por tu presentación, por tu cariñosa presentación y por la deferencia en presentar esta intervención, que ya les anticipo, ya les avanzo, que será breve, intentaré no ir más allá de 15-20 minutos y, por lo tanto, trasladarle una serie de reflexiones y propuestas barceloneses, insisto, con brevedad, porque si este fórum es plural, yo creo también que la mejor expresión de la pluralidad es el coloquio, las preguntas que todos ustedes puedan dirigirnos para que podamos concretar nuestras propuestas en aquellas cuestiones que más les puedan interesar, pero en todo caso no rehuiré mi obligación de plantearles ya unas cuantas. Miguel de Cervantes refería a Barcelona, no diría aquello de el archivo de la cortesía, pero también refería a nuestra ciudad como la patria de los valientes. Yo quiero que Barcelona vuelva a ser aquella ciudad valiente por emprendedora. Y por tanto, la primera idea que yo les quiero trasladar a todos ustedes es la defensa de la ciudad-sociedad, la defensa de los emprendedores. Una apelación y un reconocimiento y también un compromiso hacia nuestros emprendedores. Si Barcelona es hoy lo que es, si Cataluña es lo que es precisamente gracias a las mejores generaciones de catalanes que hicieron posible la Barcelona y la Cataluña de hoy. Precisamente porque en tiempos de pasado, porque Barcelona y Cataluña no teníamos administración, tuvo que ser su sociedad la que tiró adelante la Barcelona tal y como hoy la conocemos. Van ser aquellas millors generacions de catalans que varen fer possibles els hospitals, el mutualisme, les universitats, les escoles de negoci, el Liceu i el Palau en l'àmbit de la cultura, els Jocs Olímpics i abans, les exposicions universals. Una ciutat com la nostra, en la que ja és icono més que mai, la Sagrada Família, una basílica, una obra arquitectònica projectada per Gaudí a cavall de 3 segles. Una ciutat que pot projectar una obra de la naturalesa de la Sagrada Família, insisteixo, i a l'icono de Barcelona, amb l'empenta i amb el compromís de la seva societat i amb els valors que reflecteixen el que és la millor realitat de la nostra Barcelona. És una ciutat i és una societat que ha de donar el tot per als seus emprenedors. I per tant, per mi, Barcelona ha de tornar a ser referent del que sempre ha sigut, referent del millor. El millor en l'àmbit social, cultural, tecnològic, emprenedor, esportiu, referent de respecte i d'excel·lència. Referent, i podríem tornar a apel·lar a Cervantes, ara sí, el millor arxiu de cortesia, però no pas del pitjor arxiu d'incivisme en què, malauradament, molt sovint la nostra ciutat s'ha vist reflectida. Fa 3 anys, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla d'Actuació Municipal. En aquell pla d'actuació municipal, que és el full de ruta del govern de la ciutat, el llavors alcalde i ara candidat Jordi Hereu, igual que Zapatero per a tota Espanya, assenyalava que Barcelona aconseguiria per l'any 2011 la plena ocupació. Hoy ja són més de 110.000 los parados en nuestra ciudad. Y por tanto nuestra prioridad debe ser el crear empleo y asentar las condiciones para que los emprendedores puedan generar trabajo y riqueza. Para ello, necesitan nuestros emprendedores de un ayuntamiento ágil, transparente, sin trabas, sin criterios dispares cuando no contradictorios entre los distritos municipales ahora aplicar la propia normativa local, sin normativas superfluas, sin retrasos, y en la que Barcelona, y ese debe ser uno de nuestros objetivos, sea una de las ciudades más fáciles para ser emprendedor, para promover una actividad económica. Para ello también nuestros emprendedores necesitan una fiscalidad justa. Y para ello también es absolutamente imprescindible que la burocracia no sea un impuesto añadido para nuestros emprendedores. Por ello quiero resaltar que deseo esta ciudad-sociedad, una ciudad-sociedad en la que se implanta un nuevo modelo de colaboración público-privado con la finalidad de avanzar, incentivar hacia la coparticipación, la cogestión y la coinversión en ámbitos, por ejemplo, como el tercer sector y las infraestructuras. Es a que esta ciudad-sociedad daban la administració ja és. Si m'ho permeten, en aquesta política i aposta decidida que vull fer per simplificar l'administració, jo vull aplicar una màxima que he reiterat en moltes ocasions. Zapatero a tus zapatos. És a dir, que l'Ajuntament gestioni allò que li pertoca per ser públic i no pas que faci de privat.
que l'Ajuntament faci de públic i no pas de privat, que l'Ajuntament gestioni amb eficàcia i intensitat allò que li pertoca i no pas es distregui amb allò que és àmbit absolutament privat o prioritza les seves despeses i polítiques en allò que no és estrictament necessari. I em diran en quins aspectes, i els diré, no té cap sentit que en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona sigui propietari d'una finca municipal Can Calopa a Collserola, és a dir, sigui l'amo d'un celler a Collserola, sigui el parc d'atraccions, propietari d'un parc d'atraccions al Tibidabo. Fins fa poc era copropietari d'un hotel de luxe i encara continua sent copropietari de restaurants també de luxe. Un ajuntament propietari d'empreses d'ambulàncies, de galeries comercials, que sigui copropietari d'empreses funeràries i, per tant, que no té sentit, a més, que ho sigui en un àmbit de lliure concurrència en la prestació d'aquest servei tan important com el funerari, que vulgui promoure fins i tot parcs zoològics en el mar, malgrat atesa la situació de crisi, després d'haver-se gastat 46 milions d'euros, digui ara que vol ajornar un projecte públic d'un parc zoològic en el mar. O, per exemple, no té sentit que hi hagi solament a la ciutat de Barcelona 8 empreses públiques treballant en l'àmbit de l'urbanisme o 5 empreses públiques a l'àmbit de l'aparcament. No té sentit promoure més instituts quan mesos abans s'han constituït consorcis, estaria parlant en aquest sentit dels serveis socials. És evident que desitgem i apostem per enfortir els mecanismes de col·laboració entre les administracions, en aquest cas els consorcis, el sanitari, el de l'habitatge, també el del transport, entre altres, i evidentment el dels serveis socials, perquè jo tinc la convicció que juntes les administracions poden fer moltes més coses que no pas separades, a més ho poden fer molt millor. Però el que no té cap sentit és constituir aquest consorci de serveis socials i mesos després promoure, a més, un institut. Com sempre és més administració i no aprofitar la coordinació entre les administracions per reduir la burocràcia i la pròpia administració. Precisament ara, fa 150 anys, la Barcelona, ofegada per les muralles, no va dubtar en enderrocar-les per créixer. Ara hem d'enderrocar altres muralles, les de l'intervencionisme públic i la ineficàcia, precisament per tal d'aconseguir el que és essencial, que la llibertat i l'eficiència ens permeti a tots plegats progressar. I ho hem de fer perquè Barcelona té potencial econòmic i logístic, que la situen com a regió de referència al sud d'Europa i del Mediterrani, que ens converteix en una àrea d'excel·lència i, a més, ens ha d'afavorir la implantació de noves empreses, a més de ser referent, novament subratllo, d'excel·lència, de turisme i de serveis, líder en investigació i investigació tecnològica, com la biosanitària, que avali la nostra competitivitat. A més, Barcelona ha de continuar sent un centre universitari de primer ordre, nacional i internacional, el Boston d'Europa, i hem de fomentar la col·laboració entre universitat i empresa, entre la universitat, les escoles de negoci i els emprenedors. És fonamental. Aquest ha sigut sempre un senyal de diferenciació i d'excel·lència de la ciutat de Barcelona que hem d'enfortir. Un altre aspecte que hem d'enfortir perquè és bàsic per al desenvolupament i progrés de la nostra ciutat són les infraestructures. Infraestructures viàries per articular la Barcelona a les rondes, una Catalunya dels eixos, a una Espanya polièdrica, totes elles interconnectades en xarxa. Aquest és el mapa de les infraestructures que interessa a Barcelona i que ens convé a Catalunya. En quant a les ferroviàries, únicament marcaré unes pautes. És imprescindible encarar, sense més retards, l'arribada a l'alta velocitat a la Sagrera o la construcció de la seva estació, l'AVE de mercaderies, el corredor mediterrani, les connexions de l'ampliat port de Barcelona amb el nus ferroviari i viari de Cornellà, un nou pla de rodalies Renfe en el que el manteniment ha de ser essencial i un nou model de gestió aeroportuària amb participació pública i privada. És també imprescindible un millor finançament de Barcelona des de la Generalitat i també des de l'Administració General de l'Estat, perquè es facin una idea, representen un 40% del total dels ingressos als pressupostos municipals. Hem de millorar el finançament de l'Estat i de la Generalitat. I ara en temps que es planteja el Fons de Competitivitat per a Catalunya, en el que el Partit Popular donem ple suport,
perquè ens pertoca a Catalunya per garantir més i millors serveis i per donar resposta a les necessitats dels catalans. També precisem d'aquesta millora del finançament de l'Estat i alhora també de la Generalitat per garantir els serveis que necessita la ciutat i, per tant, transferències des d'ambdues institucions a la nostra ciutat. Per què? Ho deia abans, per prestar més i millors serveis als barcelonins. Per això necessitem més recursos. I, per tant, les persones han de ser la nostra prioritat. He parlat de la que per mi era essencial, la creació d'ocupació, perquè no hi ha millor política social que aquella que genera ocupació. Però hem de fer també de les persones en altres àmbits la nostra prioritat. I si em permeten la simplificació, hem de fer de la nostra Barcelona una ciutat més humana i amb oportunitats, amb una sanitat sense retallades, amb una educació trilingüe, en català, castellà i en anglès, de qualitat i en valors, de qualitat per formar els millors professionals i en valors perquè, a més de ser els millors professionals, volem que els nostres fills siguin les millors persones. I en aquest sentit, quan parlem de les polítiques socials i les polítiques adreçades a les persones, hi ha una premissa que per mi és essencial: cuidar a qui lo necessita i cuidar a los que cuidan. Cuidar a los que lo necesitan, nuestros mayores, las personas discapacitadas, también los más pequeños con más guardería. Pero también cuidemos a los que cuidan, a los que se comprometen con los demás, voluntariados, ONG, labores fundamentales como la propia obra social de la Iglesia tan fácilmente denostada. Y cuidar a los que cuidan es cuidar también a la familia, porque la familia es cuidadora. La familia es además el mejor agente de solidaridad intergeneracional, de abuelos, padres, hijos y nietos, y es el núcleo básico de nuestra sociedad. Y por lo tanto, cuidemos a quien lo necesita, cuidemos a los que cuidan. Y también, no tengan la menor duda, cuidar a las personas es también cuidar su seguridad. Y Barcelona debe ser una ciudad segura, y para ello precisa de más policías, nuevas leyes y una mejor justicia, para garantizar la libertad de los que cumplen las normas y pagan sus impuestos, y para garantizar que en ningún caso habrá impunidad de aquellos que no respetan nuestra convivencia. Seguridad para los que cumplen, para que puedan ejercer su libertad, y severidad y firmeza contra aquellos que infringen las leyes, que incumplen nuestras ordenanzas, que no respetan nuestra convivencia. Y por ello yo subrayo también en las políticas de seguridad la actitud que es imprescindible desde el Gobierno, aunque sea políticamente incorrecto, desde la firmeza 10, sin complejos, con toda la determinación, sin ningún tipo de reserva. Hemos de luchar contra la delincuencia y contra el incivismo. Yo quiero dejar atrás las políticas de permisividad del Ayuntamiento hacia aquellos que no respetan nuestra convivencia y sustituirle por una actitud de firmeza para garantizar la seguridad, para asegurar que Barcelona no será una ciudad en la que el delito y el incivismo será capital y que nuestra ciudad no será jauja por su efecto llamada, por su permisividad para quienes infringen nuestras normas, sean delincuentes, sean incívicos, sean ocupas o sean antisistemas. Y finalizo, ya les he anticipado que mi intervención sería forzosamente breve para dar paso en estos apenas 20 minutos de mi intervención inicial a sus preguntas. Estas son unas elecciones municipales, sí, es cierto, pero no se confundan. Unas elecciones municipales son evidentemente unas elecciones administrativas, porque debemos poner sobre la mesa cómo podemos prestar más y mejores servicios, cómo podemos ser más eficaz en nuestra respuesta desde la administración municipal a aquellas cuestiones que son esenciales en el día a día de los barceloneses, y también lógicamente perfilar unas políticas con la imprescindible perspectiva en el medio y largo plazo. Pero estas elecciones municipales, que son unas elecciones administrativas, son también unas elecciones en las que, además de gestionar mejor, debemos promover unos principios políticos sólidos aplicados a esta gestión eficaz, y mis convicciones son conocidas: libertad y legalidad, responsabilidad individual y fortaleza social, mérito y esfuerzo, solidaridad y valores. Y con el Partido Popular se podrá estar de acuerdo o no, pero hay algo en que incluso nuestros adversarios avalan nuestros planteamientos, y más en los tiempos de crisis que corren. Aportamos confianza, rigor y eficacia en la gestión.
y no tengan la menor duda. Barcelona rebosa oportunidades y potencial. Tenemos una gran ciudad, una gran ciudad. Como todo lo que se quiere en la vida, hay que cuidarlo. Cuando yo he criticado al ayuntamiento o a Jordi Hereu o al gobierno de la ciudad, yo critico a nuestro gobierno, critico al alcalde, critico las equivocadas políticas y siempre defenderé a nuestra ciudad, porque Barcelona es una gran ciudad. Lo que ocurre es que, como todas las cosas que se quieren en la vida, hay que cuidarlo bien: la familia, tu puesto de trabajo, tu barrio. Y Jordi Hereu no ha cuidado Barcelona como se merece. Y yo quiero cuidar mejor a Barcelona, porque es una ciudad que rebosa oportunidades y potencial, pero le falta ese mejor gobierno, el del Partido Popular. Por ello, Barcelona precisa de un cambio que es imprescindible. Que un cambio, y no se lo voy a ocultar, debe ser nítido, de prioridades, de políticas, de formas de gobernar. Un cambio sí, pero no un cambio cualquiera, no es un cambio de siglas, o nominal, de alcalde, o de miembros del gobierno, no, no. Tiene que ser un cambio en la buena dirección. Un cambio en la que no tengan la menor duda, a partir del 22 de mayo, el Partido Popular tendrá un liderazgo y un protagonismo capital. Y tampoco tengan la menor duda, en ese protagonismo y ese liderazgo del Partido Popular, voy a hacer realidad esta Barcelona mejor y más humana, segura de ella misma y confiada en su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. Preguntas no van a faltar, tiempo a lo mejor sí. Ya se lo advierto para que si puede hemos usted... Hemos recuperado, ¿no? Hemos recuperado, pero si puede concretar lo más posible las respuestas, aunque algunas ya presumo que no va a ser fácil, pero bueno. Empezamos por la primera. ¿Cuál es la propuesta que usted formularía para convertir la ciudad en una mejor puerta de acceso al despegue económico a través de la exportación? ¿Incentivos fiscales, quizás? Pues en el ámbito del... económico y fiscal del Ayuntamiento para favorecer las exportaciones, sabe que su potencial del Ayuntamiento es limitado en el ámbito fiscal. Pero la mejor forma de facilitar las exportaciones y el tránsito, en este caso, de mercadería, son unas buenas infraestructuras. Y para mí le pondré simplemente de manifiesto una que para mí es esencial. Además del propio AVE de mercaderías, el corredor ferroviario mediterráneo, es imprescindible también las conexiones viaria y ferroviaria entre el puerto de Barcelona y el NUS de Cornellà. No tiene ningún sentido que promovamos una ampliación del puerto de Barcelona de la envergadura que se ha promovido, que es la que precisaba la ciudad de Barcelona para configurarnos como puerto de referencia del Mediterráneo, como no podía ser de otra manera, y en cambio tener las mercaderías absolutamente ahogadas y con ello estranguladas en su importación y exportación, precisamente porque las mercaderías pueden llegar al puerto o deben salir del puerto, pero no tienen el bagaje necesario con las conexiones con el nudo de Cornellà ferroviario y viario. Y para mí, en el tema de las mercancías y para la exportación, si queremos promover estas medidas, lógicamente apostemos. Y otra cuestión que para mí, me ha pedido brevedad, es promover los nuevos mercados emergentes. Y en este caso, la ciudad de Barcelona sí que tiene mucho a decir. Tenemos Casa Asia, un instrumento muy poderoso. Aquí tenemos la batalla ganada en cuanto a la posición privilegiada de la ciudad de Barcelona con relación a otras ciudades o capitales españolas. Casa Asia, la nueva Casa Japón, etcétera, que nos debe permitir abrirnos en esos nuevos mercados emergentes y que tienen que ser importantes para las exportaciones de Cataluña. También le preguntan por sus ideas respecto a la potenciación y el apoyo a la apertura de nuevos negocios en la ciudad. Es imprescindible, lo decía tangencialmente en mi primera intervención, Barcelona necesita una mejor administración, y para ello tenemos que simplificarla impidiendo que la burocracia sea un impuesto añadido para las actividades económicas, para los emprendedores en nuestra ciudad. Y por lo tanto yo le anticipo ya algunas propuestas. Yo quiero sustituir la autorización administrativa para la apertura de nuevas actividades económicas por la comunicación. Eso no va en detrimento del necesario control de la administración, de la imprescindible labor inspectora del Ayuntamiento de Barcelona
de las actividades económicas y la adecuación de todo local y toda actividad a la normativa municipal. Pero lo que no puede ser es que la burocracia sea un impuesto añadido para los emprendedores y que en la ciudad de Barcelona se acumulen para estos emprendedores que generan con su actividad económica empleo y riqueza, que es lo fundamental, y que esta es una de las principales medidas en favor del empleo que puede hacer el Ayuntamiento de Barcelona, es dar oportunidades y facilidades y no trabas, ser motor y no lastre de aquellos que promueven la actividad económica. Le he dicho sustituir, promover la comunicación por la autorización, y le pondré un ejemplo. Una actividad económica en la ciudad de Barcelona tarda de media en ser reconocida 530 días. Y hay distritos como el de Sarrià Sant Gervasi que tarda 1.091 días y otros como el de Sants 191. Lo cual te introduce una segunda reflexión. No solo se tarda de media un plazo absolutamente inaceptable para reconocer el ejercicio de una actividad económica, sino que además, en función de los distritos, hay un funcionamiento dispar con un común denominador, que todos ellos son igualmente inaceptables. En el distrito con menor dilación y aquel que aplica la máxima, y por eso he hablado de Sants, al distrito de Sarrià. Y no solo eso, sino que además nuestros emprendedores se encuentran con nuevas trabas y nuevas dificultades por parte de la Administración. Cuando no son distritos que tienen unas normativas aprobadas aplicables en un distrito y en el colindante no, a veces una misma normativa municipal se encuentra con interpretaciones distintas por parte de los funcionarios municipales. Un auténtico desbarajuste. Y por lo tanto, yo me comprometo a suprimir esas trabas, a que el Ayuntamiento verdaderamente sea motor, y asimismo, en cuanto a las licencias de obras menores, que en estos momentos está en torno a los 58 días, no ser un plazo que exceda los 30, y las mayores a un plazo que no exceda los 60 días frente a los 132 que en estos momentos está. Y una última reflexión, sé que me he alargado, pero el tema de una mejor administración es fundamental, es fundamental. Barcelona no debe pagar los proveedores más allá de 30 días. Cierto es, no sería honesto por mi parte si no lo reconociera, de que en estos momentos el pago a proveedores en la ciudad de Barcelona de media es 58 días. Pero si sabemos priorizar el gasto y sobre todo gastar en aquello que además de ser prioritario es absolutamente imprescindible y abandonamos el gasto superfluo, podremos incluso mejorar esos ratios y pagar a nuestros proveedores en un plazo no superior a los 30 días. Pues el señor Pascual, así se identifica, pide el micrófono para formularle una pregunta, si se identifica dónde está. Igual que nuestro ponente, yo pido también brevedad en las preguntas, por favor. Sí, buenos días. Una pregunta muy breve. ¿Usted cree que los profesionales debemos de pagar la tasa de residuos sólidos? Vale. Gracias. Los profesionales, el comercio y las actividades económicas. Sí, no, o no, y sí, depende. Es decir, es evidente que hay un precio público, tasa de recogida de residuos sólidos comerciales, de residuos comerciales, y desde el Partido Popular, y en la propuesta que nosotros formulamos, es que todas aquellas actividades económicas, profesionales o del comercio, cuya superficie sea inferior a 60 metros cuadrados, en ningún caso deben hacer efectiva esta tasa o precio público, punto primero. En segundo lugar, ninguna actividad que no genere residuos tampoco debe hacerla efectiva. Y en tercer lugar, lo que no soy favorable es a un reciente acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, suscrito por todos los partidos, excepto el Partido Popular, en la que, con la actual regulación, que no es esta que yo la apunto, es decir, exentos todas aquellas actividades que no generen residuos o cuya superficie sea inferior a 60 metros cuadrados. Y lo que no estoy de acuerdo es el acuerdo que alcanzaron todos los grupos municipales, todos los partidos excepto el Partido Popular, según el cual si una actividad económica, una actividad profesional contrataba a una persona, perdía las bonificaciones fiscales que estaban en curso. Eso es un verdadero absurdo, y en tiempos de crisis penalizar a quien contrata me parece un absoluto disparate. Eso fue apoyado por PSC, Esquerra, Iniciativa y Convergencia y Unión. Cambiando de asunto, le preguntan cómo piensa mejorar la seguridad ciudadana de Barcelona, y también relacionado con esto le piden que comente, si tiene algo que comentar, sobre la polémica surgida entre los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de la ciudad. Bueno,
La única polémica que yo recuerdo sobre Guardia Urbana y Mossos de Escuadra ha sido a raíz de un pequeño incidente de tráfico entre unos guardias urbanos y Mossos de Escuadra que se definirán y que parece que fue más un conflicto por razones lingüísticas, bueno, que parece que el conflicto tuvo su algo que ver con el tema lingüístico. Y en ese sentido yo lo que sí que hablaría, y por tanto no me quiero pronunciar, está el tema, no puedo dar veracidad a unos agentes sobre otros, está ahí un juez que es el que dirimirá quién puede tener razón. Guardia Urbana, Mossos Escuadra, ¿qué es lo que me interesa a mí y lo que me preocupa y me ocupa de verdad? Que haya una efectiva coordinación policial. Y la coordinación policial entre Guardia Urbana y Mossos Escuadra no se resuelve con patrullas conjuntas de un Mossos y una Guardia Urbana, sino de que los mandos policiales, los responsables del Ayuntamiento y la Generalitat están coordinados y actúan de forma conjunta para luchar contra la delincuencia. ¿Cómo mejoraría la seguridad ciudadana? Hay una fórmula, ya se me ha dicho la fórmula Fernández, es decir, no tiene mayor secreto. Es decir, esa fórmula Fernández es más policía, nuevas leyes y mejor justicia. Más policía, porque cuando no hay policía, quien está segura es la delincuencia, que son los únicos, los delincuentes, que son los que no tienen que estar seguros. Y en tiempos de crisis, si hay poca policía, además de estar segura la delincuencia, esta es a su vez añadida. Y por lo tanto necesitamos más policía. Y yo he propuesto 500 guardias urbanos más, que no son, como propone Jordi Hereu, 500 urbanos nuevos, que esa es la trampa que hace Jordi Hereu y el hasta ahora gobierno de la ciudad o el gobierno municipal en funciones. Es decir, 500 guardias urbanos más, para incrementar la plantilla de forma neta y, por lo tanto, que se incremente la plantilla de la Guardia Urbana para estabilizarla en torno a los 3.000 efectivos. Incrementar en 1.200 Mossos de Escuadra la plantilla de nuestra policía autonómica. Me dirán, ¿no parecen demasiados? Les digo que no. En estos momentos hay 2.800 Mossos de Escuadra desplegados en la ciudad de Barcelona. Cuando se desplegaron en noviembre del 2005 eran 2.600. En un acuerdo de todos los partidos políticos se subrayó que Barcelona tenía que dar cumplimiento a la ratio aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña de 2,5 policías autonómicos por cada 1.000 habitantes. Esto significa que la plantilla de los Mossos de Escuadra debería ser solo, desde una perspectiva de la población de Barcelona, de 4.000 Mossos de Escuadra. Ahora se han desplegado 2.800. Si añadiéramos las personas que vienen a nuestra ciudad a trabajar y aquellos que nos visitan, esa cifra probablemente tendría que ir más allá de los 4.000. Yo he establecido la plantilla mínima en esos 4.000, que son 1.200 Mossos de Escuadra más. Hace falta un nuevo Código Penal, y me dirán, no sin razón, pues si acaba de entrar en vigor hace apenas 5 meses el nuevo Código Penal, un Código Penal que una vez más, como aquel Código de la Democracia, de Código Penal de la Democracia aprobado en el año 95, lo han respaldado Convergencia Junior y el Partido Socialista Obrero Español. Es un Código Penal que entró en vigor hace apenas 5 meses, que no endurece suficiente las penas a la delincuencia y que no aporta los mecanismos necesarios para luchar con contundencia y eficacia con fenómenos que nos afectan directamente desde la delincuencia, como la reincidencia o la multireincidencia, llegándose al absurdo de que no es imperativo, sino solo potestativo, que, por ejemplo, un delincuente reincidente podrá ingresar en la prisión el fin de semana. Y yo me pregunto, y es potestativo, no es imperativo, yo me pregunto, ¿entonces qué hacemos con ese delincuente cuando está en libertad lunes a viernes? Gracias al acuerdo entre CiU y el PSOE de reforma al Código Penal tenemos una nueva modalidad delictiva, que es el delincuente reincidente, que será reo el fin de semana, pero podrá cometer sus actos delictivos los días laborables. Es evidente que el objetivo de todo Código Penal es garantizar la seguridad y castigar a los delincuentes con toda la seguridad. Y una mejor justicia, y acabo, disculpe la extensión, una mejor justicia se diría de forma muy llana. Significa que quienes tienen responsabilidades en la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad de todos, que hablen. ¿Y cómo pueden hablar? Con un registro de faltas. Todos, si hubiéramos cometido algún delito, todos, en cualquier momento, se expediría para cualquier gestión que tuviéramos que hacer lo que se emite el certificado de antecedentes penales. Si has cometido un delito, automáticamente salta del ordenador ese dato. Si en vez de un delito has cometido una falta, no existe ese registro. Y aunque si tú cometes ahora 3 faltas en un plazo breve de tiempo puede ser considerado la tercera falta como delito, si los tribunales no saben entre ellos, el número 2 no sabe que el número 3 te ha condenado por una falta y el número 3 no sabe que al 4 también le han condenado por una falta, el 2 no condenará
como delito, porque no sabrá que en el 3 y en el 4 se te han condenado como una falta. Tanto los tribunales tienen que poder hablar entre ellos. Y si los tribunales no hablan entre ellos, no podremos perseguir a los delincuentes. Si Fiscalía, tribunales y policía no tienen un mismo registro y un mismo acceso a las mismas bases, no podrán actuar con eficacia policial y judicial. Y por tanto es imprescindible, algo tan esencial en el mundo de las nuevas tecnologías de la informática, que tengamos esas bases de datos judiciales, policiales, de fiscalía, todas en red, todas condenadas, desde la detención hasta la condena firme, para poder perseguir con más eficacia la delincuencia y que los delincuentes no puedan beneficiarse de una doble impunidad. O bien porque no son detenidos, porque hay poca policía y por lo tanto hay delincuencia segura, o bien cuando por fin son detenidos, entran por la misma puerta del juzgado o de la comisaría, que pocas horas después van a salir. Por tanto, es imprescindible esa fórmula Fernández de más policías, nuevas leyes endureciendo las penas, mejor justicia para garantizar la no impunidad de los delincuentes y una firmeza del gobierno, una firmeza 10. Un gobierno que se crea las leyes y las ordenanzas que debe hacer cumplir, que crea en la autoridad, precisamente porque esa autoridad es democrática. No tienes ningún complejo a la hora de exigirla. Y creo que tenemos que empezar a dejar de ser políticamente incorrectos. Más policía no es convertir Barcelona en una ciudad policial, sino garantizar la seguridad de los que pagan sus impuestos y cumplen las leyes y acabar con la impunidad de los delincuentes. Y ejercer la autoridad, precisamente porque es democrática, representa dar un mensaje de no impunidad a aquellos que no respetan las normas de convivencia y trasladarles que Barcelona no va a ser jauja para aquellos que no respetan ni a su ciudad ni a sus vecinos. Cambiamos de asunto. ¿Es usted partidario de mantener las subvenciones a la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos? Soy partidario de apoyarlo porque Barcelona es una ciudad bella. Milenaria en historia, ciutat vella té un districte per aquest nom, és una ciutat vella afortunadament sobreenvellida perquè és un dels grans èxits, però també té un parc d'habitatges antics. I a Barcelona hi ha del voltant de 7.000 edificis, planta baixa i un mínim de 3 plantes, en les que hi viuen molta gent gran. I per tant la instal·lació d'ascensors no es tracta de anem a afavorir el que puguin pujar i baixar els veïns d'una escala, que és evident que sí, sinó sobretot és pensar en que Barcelona és una ciutat amb molta gent gran, amb barris que tenen edificis centenaris o amb 80 anys d'història sense ascensor, que és gent gran, amb grans dificultats de mobilitat, amb rendes molt modestes. I per tant, aquesta aposta en favor de les subvencions als ascensors és també una mesura social. Des d'aquesta perspectiva és evident que estic a favor, i a més lògicament és una mesura que complementa, fixi vostè, que hi ha un programa a Barcelona que anomenem i que volem potenciar, que és Puja Baixa. I a vegades, si algú no sap de què va la història, diu, i això què és? Pues és una cosa tan senzilla, són uns programes per poder ajudar a la gent gran a pujar i baixar escales, sobretot si han de portar pes, perquè una cosa que és tan obvi, doncs que una àvia de 80 anys a Barcelona, 85, pugui sortir de casa, pugui anar-hi al súper o al mercat o a comprar el pa, doncs hi ha molta gent gran que ni tan sols ho pot fer això, no pas perquè no desitgi, sinó simplement perquè no té forces. I pujar les escales, doncs evidentment és el principal entrebanc, el principal obstacle per la seva qualitat de vida i per poder gaudir doncs d'una major dignitat en la seva bellesa. I per tant, en aquest sentit, és una aposta claríssimament social, doncs estic a favor, clar que sí. Li pregunten també quines són les infraestructures que calen a Barcelona de forma més urgent, i relacionat també amb això li pregunten si seria partidari de prohibir el cotxe privat i sobretot els de més de 10 anys d'antiguitat, i per acabar el tema del trànsit o de les infraestructures també s'interessen per si vostè va votar o no a la consulta de la Diagonal. A veure, m'haurà de recordar alguna reflexió o alguna pregunta. Anem a veure. Deu prohibir l'accés o trànsit dels cotxes privats a la ciutat de Barcelona de cap de les maneres. Jo sóc favorable de convèncer els conductors del vehicle privat de deixar el cotxe a casa seva. I com es promou aquesta dissuasió? Amb un veritable pla d'aparcaments
i una millor xarxa de transport públic. I en aquest sentit és imprescindible doncs, promoure unes actuacions al transport públic a tots els àmbits. En superfície, els carrils d'alta ocupació en els accessos a la ciutat de Barcelona. Dos, la xarxa autogonal de bus, el Red Bus. En el cas del metro, trencar d'una banda la realitat del transport públic a la ciutat de Barcelona. Hem parlat molt sovint, com no penso d'altra manera, de la realitat que hi ha a Espanya tota amb un punt d'origen estic, és Madrid. I per això jo abans de la meva intervenció parlava de l'Espanya polièdrica connectada en xarxa, d'una Catalunya als eixos, una Barcelona a les rondes. És aquest el meu model de mobilitat. Però en l'àmbit de la mobilitat urbana estrictament sensu, hauríem de plantejar també el trencament de la realitat que hi ha a Barcelona. Si es fixen bé, tot el transport públic, el metro, té la seva confluència, bàsicament, plaça Urquinaona, plaça Catalunya i plaça Espanya. Hem de trencar aquesta transversalitat. I hi ha una actuació que és fonamental, en aquest cas és la línia 9 de metro, perquè trenca aquesta transversalitat, afegeix una nova mobilitat a la ciutat de Barcelona que hem de protegir, lògicament, altres actuacions que seria la pròpia línia 2 del metro. És una Barcelona que necessita les estacions, la de l'alta velocitat, però també l'estació d'autobusos de l'estació de Sants, que necessita dels intercanviadors, 8 a la ciutat de Barcelona, Glòria, Urquinaona, Espanya, etc., Passeig de Gràcia. Si ens fixem bé, els intercanviadors que han de garantir aquesta millora també del transport públic des de la intermodalitat, des de la connexió entre les diverses opcions de transport públic, és la nostra veritable assignatura pendent. Infraestructures imprescindibles per Barcelona, més enllà del corredor mediterrani, del nus viari ferroviari per Cornellà, l'ampliació, o lògicament de la B Mercaderies, l'ampliació de les rondes. I vull destacar un aspecte que per mi és molt important, el desdoblament de la ronda del litoral, des del Morrot a Cantunis, fent els laterals. És importantíssim. Més enllà d'ampliar les rondes, que ho hem de fer, en el cas de la ronda litoral, en aquest tram del Morrot Cantunis, hem de desdoblar la ronda litoral. Per mi és una actuació fonamental. I ens comença a articular també, de debò, la Barcelona rondes que necessitem. La 10, litoral, 20... De dalt amb una ampliació de carrils i també de vorals, però també hem de fer la Barcelona realitat dels ponts, sobretot les connexions amb el Besòs. Hem de fer la Barcelona dels túnels i voldria plantejar el túnel d'Horta, no tan sols per al transport públic ferroviari, sinó també pel transport públic viari i també pel vehicle privat, perquè a més això ens permetrà diversificar doncs, la xarxa i la mobilitat a la ciutat de Barcelona. El repte no és fer un túnel sí o un túnel no, el repte és fer un túnel ben fet i no pas mal fet com el del Carmel. I un túnel ben fet significa ben interconnectat amb els barris amb el que es connectarà, respectuós amb el medi ambient i que enfortirà la nostra mobilitat, sobretot la del transport públic. I un túnel que també haurà de ser essencial és la del túnel del carrer del Foc, que hauria de connectar des d'Aragó Escorxador fins a la zona franca i que ens alliberaria també i afavoriria la mobilitat des del centre de Barcelona cap al sud. Aquestes són algunes, però evidentment podríem insistir-hi en altres qüestions i el nou model aeroportuari, etc., però jo no sé si això entrarà també en algunes preguntes. Lo de la consulta de la Diagonal. Ah, la consulta Diagonal, que per cert, avui és un dia d'aniversaris, no? Avui fa un any que va començar la consulta de la Diagonal i avui fa un mes que es va celebrar la consulta per la independència de Catalunya, no? Aquí, el 10 d'abril, a la ciutat de Barcelona. I jo, si em permeten, faré un comú denominador. I és que Xavier Trias, cada cop que hi ha una consulta a Barcelona, la pifia. La va pifiar quan va votar al costat de Jordi Hereu la convocatòria a la consulta de la Diagonal. I es va tornar a equivocar quan va donar suport al costat del senyor Laporta la consulta independentista i va votar a favor de la independència. Perquè hem de dir les coses clares, més enllà de sentiments. Ara, el que hem de prioritzar, insisteixo, més enllà de sentiments, i lògicament, jo vaig votar en contra de la independència de Catalunya perquè em sento català i espanyol i sentir-me català no és
cap inconvenient ni cap contradicció a la meva condició de sentir-me alhora espanyol, però també per un sentit pràctic, per sentiment i per sentit pràctic, perquè la prioritat ha de ser sortir de que Catalunya surti de la crisi i no que Catalunya surti d'Espanya. I en el cas de la consulta a la Diagonal, doncs el temps demostra el gran error, però subratllo, la consulta a la Diagonal va ser acordada per tots els partits polítics excepte el Partit Popular. I si Xavier Trias no l'hagués votat a favor, aquesta consulta no s'hauria celebrat, perquè requeria no tan sols majoria absoluta, sinó majoria qualificada del plenari municipal. Una majoria qualificada que la donava o els regidors de Convergència i Unió o els regidors del Partit Popular. Jo ja vaig dir que era un absurd, un despropòsit, que no anava enlloc, que no podíem promoure una consulta a la Diagonal, que era una presa de pèl als barcelonins i que a més ens costaria un ronyó. I era una presa de pèl perquè ens donava l'opció d'escollir entre l'opció A, que era Diagonal amb tramvia, o l'opció B, que era tramvia amb Diagonal. És a dir, si no quieres tramvia, toma Diagonal, o si quieres Diagonal, toma tramvia. És a dir, un veritable despropòsit. Això ho van votar tots. I per tant, jo crec que ara que estem en campanya també seria important que aquells que varen votar la consulta a la Diagonal, i no tan sols Jordi Hereu, sinó el propi Xavier Trias, que va donar suport entusiasta a la convocatòria de la consulta a la Diagonal, també hauria d'assumir la seva responsabilitat en temps electoral. Li traslado ara tres preguntes. Les tres són sobre despeses, però de diferent sentit. La primera, què pensa del bicing i el seu cost? La segona, què pensa del cost dels mitjans de comunicació públic propietat de l'Ajuntament de Barcelona? I la tercera es refereix al sou de l'alcalde, que segons qui planteja la pregunta és de 109.000 euros a l'any, més dietes, més gastos de representació i no sé si algú més. Bé, sobre l'últim, jo crec que una persona que és el màxim responsable de la ciutat i que administra 2.300 milions d'euros ha de cobrar, d'acord, amb una administració amb eficàcia, amb intensitat, amb exclusivitat i sense interessos, aquests recursos públics. I des d'aquesta perspectiva jo ahir no tindria res més a dir. Segon, sobre el tema que em preguntava del bicing o dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament. Sobre els mitjans de comunicació públics, és evident que el seu cost ho hem de redefinir per tal de garantir que puguin prestar el millor servei públic amb el menor cost possible i evidentment sense confondre el que ha de ser un mitjà de comunicació públic amb una ràdio o una televisió comercial. I tercer, sobre el tema del bicing, és un veritable despropòsit en la forma en què ha evolucionat al llarg d'aquests últims anys. En aquests moments el bicing ens costa als barcelonins entre 14 i 15 milions d'euros. Estem parlant 2.500 milions de les antigues pessetes a l'any que costa aquest servei del bicing. I és evident que aquest és un cost absolutament desmesurat, injustificat, i jo aniria per elevació. Hem de començar a rectificar les equivocades polítiques de la bicicleta que ha promogut el govern municipal. I ho farem amb una premissa políticament incorrecta. La Barcelona del segle XXI no pot promoure la bicicleta com si fóssim la Pequín del segle XX. Barcelona no pot promocionar, o Barcelona no pot promoure la bicicleta al segle XXI com la Pequín del segle XX. I menys quan la Pequín del segle XXI promou la moto elèctrica i nosaltres continuem amb unes equivocades polítiques de la bici que ha generat a la nostra ciutat bicifòbia. Un rebuig cada cop més intens dels barcelonins envers aquells ciclistes incívics que no respecten absolutament res, ni els vianants en la vorera, ni les normes de circulació quan van per la calçada. I per tant hem de fer un plantejament absolutament diferent. Jo no arribaré a l'extrem de que les bicis vagin pel carril bus, per això ho reservo també a les motos, ja ho saben, com a París, que van les bicis tal, però és evident que les bicicletes ni poden circular per les voreres perquè són un perill per als vianants, ni poden circular de qualsevol manera ni per les voreres, ni pel seu carril, ni per les calçades, perquè han generat bicifòbia per culpa dels ciclistes incívics, i hem de ser conscient que la Barcelona del segle XXI, a l'ús de la bici, no és la Pequín del segle XX.
El señor Luis Cisneros pide el micrófono para formular una pregunta. Si se identifica, le acercarán un micrófono. Buenos días, señor Fernández. Durante los últimos 16 meses he inaugurado dos comercios en la ciudad de Barcelona, dos tiendas de alimentación, en cada una de las cuales trabajamos 7 personas. Para poder abrir los comercios se ha tenido que hacer una inversión en cada uno de ellos, en proyectos de ingeniería, de arquitectura, para poder adecuar los comercios, los locales, a las normativas vigentes del ayuntamiento. En el ámbito de la alimentación, concretamente, mi principal competencia son aquellos comercios de alimentación que están proliferando mucho en Barcelona y en otras ciudades, pero concretamente en Barcelona, conocidos como badulaques o los tradicionalmente conocidos como paquis. Estos comercios están abriendo sin ningún tipo de licencia y sin hacer las inversiones necesarias. Quería saber si usted tiene alguna propuesta para que podamos luchar contra esta competencia desleal. Gracias. Sí, tengo una propuesta que ya está inventada, que es que el plan de inspección municipal funcione, que sea eficaz, que se concentre en aquellas bolsas de fraude que sean detectadas. Y en ese sentido, si se detecta una bolsa de fraude en las actividades comerciales, en comercios regentados por inmigrantes, se debe actuar. Si esas irregularidades se concentran en los horarios, en normativa laboral o de contratación, en sanidad o en el ámbito fiscal, se deberá actuar contra aquellos comercios regentados por inmigrantes si se detectan que hay bolsas de fraude o que hay actuaciones irregulares en el ámbito fiscal, laboral, sanitario o de horarios comerciales. Y se actuará no por ser comercios regentados por inmigrantes, sino por ser comercios irregulares. Lo que no puede ser es que alguien pueda llegar a tener el complejo de que, como son comercios regentados por inmigrantes, si se actúa o se promueve un plan de inspección, que en este caso sería sectorial, como se promueven planes de inspección sectorial en todos los ámbitos de nuestras actividades económicas o perfiles, cuando así se pueden detectar, que no se actúe o no se intervenga porque eso no es políticamente correcto, o te pueden acusar de lo que no es. Es como hace unos días yo reiteré una propuesta en políticas de seguridad, y al reiterarla, pues nuevamente se me acusaba de lo que usted se puede imaginar, porque afectaba a la expulsión de los inmigrantes delincuentes y que hayan reincidido. Y decía exactamente la misma filosofía, que es que hay que expulsar a los inmigrantes que delinquen habitualmente, que han convertido el delito en su forma de vida y que aquí han venido a robar, no a trabajar. Y se les ha de expulsar, y además fulminantemente, pero no por ser inmigrantes, sino por ser delincuentes. Lo que no se puede hacer es a la inversa, que alguno tenga el complejo que, como son extranjeros, no se les puede expulsar pese a que son delincuentes. Y yo creo que estas son cuestiones que también tenemos que empezar a poner las cosas claras, aunque sea políticamente incorrecto. Y yo estoy seguro que muchas de las políticas que yo he puesto sobre la mesa en seguridad, en inmigración, en valores, en ser una ciudad de acogida, sí, pero también exigente, es decir, una ciudad que ofrece derechos pero que también exige obligaciones, marcaré una hoja de ruta, sea cual sea el gobierno de la ciudad. Evidentemente prefiero ser yo el gobierno, porque siempre será mejor el autor que no una mala copia, pero en cualquier caso esa es la línea que tiene que seguirse entre este tipo de comercios que usted está describiendo. Le planteo ahora dos preguntas relacionadas directamente con el fenómeno de la inmigración. ¿Estaría a favor de ceder suelo municipal para la construcción de una mezquita? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿prohibiría usted el burka en Barcelona? A ver, por lo segundo, lo prohibiría. Y alguno puede decir, no, pero si ya está prohibido. Digo, no. Tenemos que prohibirlo porque no está prohibido. Hay un decreto de la alcaldía
que encarga un desarrollo de la prohibición del burka en los equipamientos públicos. Pero solo hay esto. Como siempre, se dice que se va a hacer una cosa, pero no se acaba haciendo. Y como siempre, cuando por fin se dice que se va a hacer una cosa, el Alberto Fernández hacía años que iba pidiendo, no solo no se acaba haciendo, pese a que se comprometen, sino que además se quedan a medio camino. Me explicaré. Hay que prohibir el burka en los equipamientos públicos y en la calle, en todas partes. Porque claro, en los equipamientos públicos, ¿qué es lo que ocurre? Dice, no, es que hay que prohibir. ¿Y por qué? Porque no podemos aceptar una discriminación de la mujer y una señal de su esclavitud por parte de aquellos que tienen una particular forma de interpretar el Islam y por razones de seguridad. Y yo me pregunto, cuando Jordi Hereu dijo, promoveré la prohibición del burka en equipamientos públicos, yo digo, si es para que la mujer no sea discriminada ni menospreciada, tan discriminada es la mujer cuando lleva un burka en la calle como cuando se le impide llevarlo en una biblioteca municipal. Y si es por razones de seguridad, tanto riesgo hay que el burka lo lleve alguien, porque se deduce que es una mujer, pero tampoco hay nada que te diga que eso es así, que sea una persona que lo lleva en un mercado municipal como en plena Plaza San Jaume en una jornada castellera. Por tanto, hemos de prohibir el burka. Y me dirán, es que eso en Barcelona es un problema relativo porque hay pocos. Bueno, empieza siendo una cuestión testimonial, empiezan a aparecer más, después proliferan y después se imponen, sobre todo en aquellos barrios donde la inmigración está concentrada, tiene un mismo perfil y tiene además una interpretación excluyente de aquellos aspectos que son esenciales para nuestras normas de convivencia, que son aquellas personas que pueden interpretar el Islam o que pueden apelar a su cultura, religión o país de origen, en este caso musulmán, para infringir aspectos que son básicos de nuestra norma de convivencia. Y por tanto, no deja de ser la punta del iceberg de aquello que viene y de otras expresiones que hay o pueden haber. Y por tanto, tenemos que ser aquí también muy claros. Y aquella persona que venga con esa forma de concreta, no, es que en mi país de origen, mi religión, mi cultura, interpretamos el Islam de una manera y según la cual a la mujer se le discrimina o se la relega en su protagonismo social. Pues oiga, aquí a la mujer se la respeta y punto. Y punto. Y no vamos a permitir ni vamos a transigir ni siquiera una malentendida multiculturalidad que usted pueda imponernos lo que para usted son principios de comportamiento y que para nosotros son normas contrarias a nuestros valores y normas de convivencia. Bien, vamos a tener que ir terminando porque el tiempo se acaba y se va a perdón, quedar... la mezquita y muy brevemente. Sí, la mezquita. Sí. Gracias a Alicia que me apunta. Es obvio que no. Es decir, cuando yo en su momento ya formulé alegaciones a la ley del tripartito catalán de promover una ley de centros de culto según la cual se obligaba a los ayuntamientos a ceder suelo municipal para la construcción de equipamientos religiosos, porque además de infringir la autonomía municipal, no me esconderé en la respuesta, todos sabemos que tras la obligación que impone la ley de centros de culto de obligar a los ayuntamientos a ceder suelo municipal para equipamientos religiosos, se esconde obligar a los ayuntamientos a ceder suelo público para construir mezquitas, y por tanto yo soy contrario a ese hecho y por lo tanto de gobernar Barcelona promoveré la modificación de esa normativa y en ningún caso la respaldaré. Bien, como le decía, tenemos que ir terminando. Dos últimas preguntas, lamentablemente algunas van a quedar fuera, pero estas dos se las traslado. La primera que le traslado tiene que ver con los resultados de las elecciones. No sé si usted es muy aficionado a creerse o no las encuestas, pero tal como están las encuestas parece que usted puede estar en condiciones de pedir condiciones al candidato de Convergencia, Xavier Trias, para configurar el gobierno municipal. Díganos dos o tres condiciones innegociables. Bien, yo de las encuestas las leo y no cambio de opinión a golpe de encuesta. Es decir, es cierto que ahora hay una buena tendencia en las encuestas que confirmarían que el Partido Popular crece, que el Partido Popular crece con fuerza, que va a decidir y que va a decidir, o podría decidir, en solitario.
A partir de aquí, yo le digo algo que quizá le sorprenderá y que puede parecer potente incorrecto. Gobernar Barcelona no es mi objetivo, o ser alcalde de Barcelona no es mi objetivo. Un gobierno municipal nunca puede ser objetivo. Es la herramienta para defender tus principios, tus convicciones y la forma de entender tu ciudad y tu sociedad. Y por lo tanto, lo que pondremos encima de la mesa será la Barcelona en la que cree el Partido Popular, la Barcelona en la que yo creo y la Barcelona en la que tenemos que tener respuestas. Y por tanto, yo sí que digo, es para aquellos que no quieran escuchar, es que Barcelona, el futuro de Barcelona deberá determinarse poniendo el acento en la creación de empleo y la lucha contra la crisis, en promover políticas de más seguridad y contra la delincuencia, en rectificar equivocadas políticas de inmigración y subsanar los déficits sociales. Una Barcelona que no aceptará recortes del Gobierno de la Generalitat y menos aún en las políticas de atención a las personas, y una Barcelona que encarará su futuro sin consultas ni de la Diagonal que promovió Hereu y Trias, ni la independentista que promovió Trias con el señor Laporta y Esquerra Republicana. Y por tanto será una Barcelona que tendrá una apuesta, una Barcelona plural, integradora, cosmopolita, una Barcelona que es capital de Cataluña y por ello es también una gran capital de España, una Barcelona que es plural con dos lenguas, catalana y castellana, y una Barcelona que además de ser capital, será metrópoli por ser una ciudad abierta y una ciudad de referencia en el mundo. Y esa es la Barcelona que yo creo, y esa es la Barcelona que yo pondré sobre la mesa. Una Barcelona que apoya a los emprendedores, una Barcelona con sentido social y humana, y una Barcelona de ley y con orden, que se ejerce la autoridad y que combate con mano firme la delincuencia y la inmigración ilegal. Y ese es el planteamiento. Si otros, en este caso Xavier Trias, por el que me preguntaba, dice que puede pactar con la izquierda, o que puede, igual que Jordi Hereu, hacer concejal de gobierno al señor Laporta, yo le digo que evidentemente, a diferencia de Hereu y Trias, conmigo el señor Laporta, no sé si se quedará en calzoncillos, porque ya se quedó una vez, pero en cualquier caso se quedará en la oposición, y conmigo el futuro de Barcelona vendrá determinado por esas prioridades de empleo, lucha contra la crisis y la delincuencia, políticas de inmigración que deben rectificarse y mejores políticas sociales. Y es evidente que, le decía hace unos instantes, Xavier Trias dice, yo puedo pactar con la izquierda. Yo, evidentemente, a mí con los ingredientes del tripartito no se me ha perdido absolutamente nada. Pues la última pregunta que le traslado, no sé si es la más difícil o la más fácil de la mañana, pero dadas sus convicciones como perico, conocidas de todo el mundo, le preguntan qué hará con el plan Barça. Yo siempre matizo, precisamente porque no va a ser que lo digan, que como eres perico dices esto porque es el Barça. No es verdad. Yo, lógicamente, defenderé el derecho del Barcelona, como cualquier otra entidad, cualquier otra institución o club de la ciudad, tiene todo el derecho a promover un proyecto que le pueda ser beneficioso. Y, por tanto, siempre apoyaré un proyecto que, además de hacer Barça, haga barrios y haga ciudad. Otra cosa es lo que presentó, no el Barça, sino el señor Laporta. Y ayer lo recordaba en la rueda de prensa, el plan Laporta del mini estadi, aquella recalificación brutal de unos terrenos donde concentraba un solo ámbito edificatorio más de 1.600 viviendas y que además promovía también unas modificaciones urbanísticas en otros municipios como en San Joan Despí, L'Hospitalet o Viladecans. Aquel plan del Barça fue respaldado por Jordi Hereu, Xavier Trias y Esquerra Republicana en un pleno municipal que se celebró solo 15 días antes de que se celebraran las elecciones del Barça, en la que todos los candidatos del club habían anticipado ya su oposición al plan del señor Laporta y su apuesta por retirar el mismo. Yo me pregunto, ¿por qué tanta precipitación en aprobar el plan Laporta del mini estadio por parte de Jordi Hereu y Xavier Trias? Lo aprobaron en un pleno 15 días antes de las elecciones del club, en la que todos los candidatos del Barça, incluido su actual presidente, habían manifestado su oposición al plan Laporta y su predisposición a pedir su retirada. Y por tanto, cualquier proyecto que haga el Barça, que sea bueno para el club, para la ciudad y para los barrios afectados, que favorezca la movilidad, que genere
equipamientos sociales, vivienda pública, nuevas zonas verdes, y que evidentemente, que es la razón lógica de esa propuesta, favorezca al club en su proyecto social y deportivo, siempre deberá contar con el respaldo de la institución de referencia de la ciudad, que es su ayuntamiento, faltaría más. Muy bien, pues Luis Pinós, director territorial de Red Eléctrica de España, cerrará el acto. Sí, buenos días. A mí solo me queda, en nombre de los patrocinadores, ACBAR, Asistencia Sanitaria y Red Eléctrica de España, dar las gracias a Alberto Fernández Díaz por su presencia hoy, a Alicia Sánchez Camacho por su excelente presentación del candidato a la Alcaldía de Barcelona, y que lo hemos tenido hoy aquí, que ha expuesto sus reflexiones y propuestas para hacer un gran cambio en la Alcaldía de Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, y que está basándose en varios ejes: en la defensa de los emprendedores, en conseguir que el Ayuntamiento sea ágil y transparente, en una fiscalidad justa, en la creación de ocupación y en que conseguir que la ciudad sea una ciudad justa. A todos ustedes simplemente nos queda ya darles las gracias por su asistencia el día de hoy y recordarles que en el ciclo de comparecencias relacionadas con las elecciones municipales, el próximo viernes vamos a tener aquí a Carles Puigdemont, que es el candidato por Convergencia a la Alcaldía de Girona. Muchas gracias a todos y buenos días.